Hola a todos y todas, bienvenidos una vez más a mis videos. Yo no sé ya cómo llamarles. Como ven, este día estoy probando de nuevo la luz. Estoy acá sentada en el piso entre la cuna de la bebé y mi closet en un mini espacito para ver si funciona y si no, pues ya veremos cómo lo mejoramos. Antes de aburrirlos, voy a hablar un poco de lo que este video se va a tratar. Este día estoy invitada a la inauguración de un megaproyecto familiar de unas personas que yo pues tengo el placer de conocer hace un par de años, casi yo recién llegada, y he ido viendo su evolución y su lucha para lograr esta meta que ahora está comenzando. Bueno, ya comenzó de hace un par de meses que los he visto preparándose, de meses, y ahora es la inauguración de su gimnasio de boxeo. Finalmente, desde hace años que yo los conozco, yo sé que ellos tenían esta meta, este sueño a lograr, y pues aquí está la prueba de que todos podemos lograr lo que queremos. Simplemente hay que trabajar duro por alcanzarlo. Y bueno, los estaremos acompañando en esta celebración, en esta inauguración. Acompáñenme. Hemos llegado ya a las instalaciones del gimnasio. Como pueden ver, esto está todavía en proceso, por favor. Se ve más o menos así. Todavía están construyendo un poco de las escaleras. ¡Ay! Todavía las escaleras están en proceso y la verdad está quedando muy espacioso, muy bonito. Esto es poco a poco. Vamos a ir ahorita a donde las actividades se estarán llevando a cabo. Como pueden escuchar, ya hay música y ahí viene uno de los guerreros. Él es uno de mis amigos que les estaba comentando, pues, de lo que está llevando a cabo este proyecto. De hecho, el gimnasio se llama Guerreros porque su apellido es Guerrero. Así que vamos a entrar ahorita ya a la sala de entrenamiento, que es lo que todos hemos estado esperando. Ha quedado chévere, ¿sí o no? Como pueden ver, súper espacioso, caben muchas personas, el área del ring espectacular, me encanta. Y les quiero contar que tengo en mi mano, me acabo de encontrar a la estrella invitada de la noche, Cuchillo. ¿Cómo estás? Ni te estaba reconociendo. ¿Ah? ¿Aquí? ¿Ah? Mira, aquí tengo tu pluma. ¿Para qué? Yo no sé. Sí, tampoco. De hecho, venía en camino a contarles que tenía en mi mano la pluma de nada menos que Eleider Storm Álvarez. Es un boxeador colombiano muy exitoso. Es un campeón que ha venido a apoyar el evento. Así que estaremos viendo en acción. La llanta, ahí está. ¿Qué es la llanta? Aquí no utilizan llanta para brincar.
aquí tenemos la esquina de los salvadoreños animando la fiesta. On va commencer avec les 165 kilos. Tous les boxeurs de 165 kilos, présentez-vous autour du ring, s'il vous plaît. Vamos. Esa. 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 Esa.
Ok, les deux points out. Mick, couronne. Mick, couronne. Ouais. Couronne, Guerrero. Así estuvo la fiesta, estuvo muy bonito, muy entretenido, como pueden ver. Yo con esto no quiero simplemente mostrar este gimnasio y que la gente vaya, porque ay, puede que los latinos vean mis videos, qué sé yo. No, no es eso, sino que quiero mostrar que para llegar a un lugar, para cambiarte de tu país, para dejar tu familia atrás, es porque vienes a luchar por cosas mejores. Pero eso no quiere decir que las cosas aquí son fácil. Esta familia tiene años trabajando duro y luchando para lograr esta meta. O sea, años. Es todo esfuerzo, tiene su recompensa. Y bueno, espero que les haya gustado, para que vean que los latinos sí sobresalimos acá en Montreal. Hay muchas personas que yo podría mostrarles sus casos, podría presentarles, no sé si les gustaría. Pero como les digo, todos podemos lograr las cosas. Simplemente es de trabajar duro y ponernos metas. Y echarle para adelante. Sí, espero que les haya gustado en serio este pequeño video. Nos vemos a la próxima. Chao.